En cualquier ciudad del mundo, una mujer puede ser raptada y asesinada. No existen oasis exentos de psicópatas. Las personas que disfrutan del sufrimiento ajeno se encuentran por todas partes, integrados en la sociedad y sin levantar sospechas. Bueno, mis queridos amigos, vamos a hablar con una buena amiga, Susana, que lleva ya tiempo aquí escondida y que no quería salir. Ya está aquí de vuelta. Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Bienvenida de nuevo a Misterio 51, tu casa. Hola, David. Hola a todos los que nos estáis escuchando. Pues muy contenta de volver a haber salido de mi escondite y volver a hablar con todos vosotros. Bien, me alegro de que ya esté todo bien, esa mudanza ya ahí poco a poco avanzando. Es que también mudarte en época de pandemia, eso no se hace, hombre. Que me gusta complicarme la vida, entiéndelo. Eso es. Bueno, pues sí que te complicas la vida cuando vas a tratar un tema como este. Así empezaba el reportaje que tenéis aquí, mis buenos amigos de YouTube, lo podéis ver. Micinexin, entrevistas y cultura online. Vais a ver un montonazo de información y de entrevistas trabajadas por Susana. Y en este caso, pues, es un tema que yo ya había seguido hace años, porque esto no es nuevo, pero sí que es cierto que sigue ahí, sigue sucediendo, sigue pasando, y hay mucho sufrimiento alrededor de estas desapariciones. Continúa el artículo así, mira: las probabilidades de ser asesinado en Ciudad Juárez se multiplican por 1000. En el 2020, fue considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo. Tiene una tasa de homicidios del 104,54 por cada 100.000 habitantes. Los cárteles de la droga están haciendo estragos en la ciudad, y desde los años 90 los feminicidios se han convertido casi en algo siniestramente cotidiano. Pues Susana, viene bien, ¿no?, que me hayas traído este tema. Yo hace 2 semanas... pues montaba un programa en recuerdo de Mari Carmen, la mujer asesinada en Torrejón, un martes hace 2 semanas, más o menos. Y bueno, era amiga mía. Hicimos ese programa con mi buena amiga Frances Garache, abogada, ¿no?, y experta en esto de violencia de género. Pero esto es otra cosa. Esto no tiene casi... Sí que es cierto que de este tipo de asesinatos hay una mezcla de todo tipo, pues, ¿no? Desde violencia de género como tal, hasta envidias, hasta brujería encubierta, en fin, hay un sinfín de cosas que yo creo que nos vas a desgranar poquito a poco. Pero para empezar, Susana, ¿por qué te metes a investigar este tipo de asesinatos o desapariciones? Más que investigar, yo lo que quiero es divulgar, es que no se olviden. Porque además también parece que ahora con el tema de la pandemia, que es grave, obviamente estamos como estamos todos, parece que se olvidan todas las demás historias que están sucediendo en el mundo. Y no, por ejemplo, en Ciudad Juárez sigue muriendo chicas, prácticamente son niñas, porque no son mucho más mayores de 20, 25 años. Y parece que si nos callamos todos y lo olvidamos, estamos facilitando el trabajo del asesino. Yo empecé a ver muchas cosas, a leer cosas sobre este tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, y me pareció que era una historia que no se tiene que olvidar nunca. Digamos que también es algo que quiero ir empezando a meter en mi revista, ¿no? Temas que tengan que ver con la crónica social, con lo que está sucediendo en el mundo, además de la cultura. Y esa fue la razón, ¿no? El querer aportar mi granito de arena, que yo ya sé que es muy pequeñito, muy, muy pequeñito, pero como me dijo la periodista Diana Washington Valdez, que escribió Cosecha de Mujeres hablando sobre este tema, una de las personas que más sabe sobre el tema del feminicidio y que más se ha arriesgado, por poquito que sea, cuando se hable de ello siempre estamos ayudando a las familias de las víctimas y a que la memoria de las víctimas no se olvide. Ciudad Juárez se encuentra en el estado de Chihuahua. Es una urbe fronteriza con los Estados Unidos, que antes de vivir estos años oscuros y de terror, tuvo su época dorada, cuando la ley seca imperaba al otro lado de la frontera, que esto fue muy famoso, y también hubo una de contrabando brutal. Muchos estadounidenses cruzaban Río Bravo para ponerse tibios de alcohol y diversión. El Hollywood más glamuroso pasó noches memorables allí.
Era un lugar tranquilo y divertido que gozaba de buena salud. Bueno, en este caso, tú ahora vas con el coche por una de las avenidas centrales de Juárez y solo vas a ver locales cerrados, que son las imágenes que yo he conseguido ver en varias ocasiones. Españoles que residen allí o empresarios viven en centros muy localizados, con seguridad muy alta. Pero este tipo de desapariciones, Susana, se llevan dando ya unas cuantas décadas. Y al final uno no sabe si hay algo más allá del asesinato puro y duro, y estamos hablando de un asesinato ritual encubierto. Yo creo que hay un poco ahí de todo. Cuéntanos un poco cómo empieza esta historia para ti. Sí, obviamente, asesinatos hacia agresiones hacia la mujer, asesinatos siempre ha existido, ¿no? Pero lo que sucede en Ciudad Juárez es algo absolutamente excepcional y empieza a suceder de manera cotidiana, tristemente y siniestramente cotidiana, a partir del año 93, que es cuando se aprueba el Tratado de Libre Comercio de los países norteamericanos de México, Canadá y Estados Unidos. Entra en vigor en el 94, pero a partir del 93 es cuando empiezan a surgir, a aparecer estos asesinatos. ¿Qué dirás tú? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues parece ser que sí, que tiene que ver. ¿Por qué? Porque con este tratado muchas multinacionales, muchas grandes industrias, empresas, decidieron colocarse en la frontera con los Estados Unidos, al lado de México, lo que se llaman maquiladoras, que es como llaman los mexicanos a las fábricas, y decidieron empezar a construir maquiladoras a mansalva ahí, porque claro, les salía mucho más económico el producir desde el otro lado del río Bravo que desde Estados Unidos o Canadá. Bien, por un lado tenemos que empieza a haber una estructura industrial que empieza a moverse, empieza a crearse mucho, mucho empleo en Ciudad Juárez, en todas esas ciudades que lindan con la frontera, pero sobre todo en Ciudad Juárez. Y esto hace que vengan muchísimas familias de otras zonas de México que están pasándolo muy mal, que prácticamente viven la miseria, a intentar encontrar un futuro mejor en Ciudad Juárez. Esto por un lado, ¿no? Esto hace que además vengan muchísimas más mujeres a Ciudad Juárez, porque las maquiladoras ya hacen correr la voz que prefieren que trabajen mujeres a hombres en estas fábricas. Según ellos, porque las mujeres son más dóciles, son más fáciles de llevar y entonces van a protestar menos y la van a liar menos que si trabajan hombres. Esto por un lado. Y por otro lado, el narcotráfico en esa zona empieza a reestructurarse de una manera más fuerte, diferente. También gracias a esto del libre comercio, la droga que viene de Colombia y de otras partes de Sudamérica pasa por allí y de allí a la frontera y a otros puntos del mundo, ¿no? Entonces los cárteles de la droga de la zona empiezan a hacerse muy fuertes. Todo esto crea un caldo de cultivo en el que comienzan a producirse asesinatos, pero casi a diario, mujeres con unas características físicas muy parecidas, entre 15, 20 y 25 años, todas pertenecen a la clase social más pobre, que peor lo está pasando en esa zona, y las investigaciones, cuando se empiezan a pedir quién es el culpable, qué está pasando, las investigaciones brillan por su ausencia. La policía prácticamente no investiga y siempre que las familias van a denunciar la desaparición de una de las mujeres de su casa, les dicen que se habrá ido con un novio y que ya volverá. Esa es la respuesta que les dan a todos. Entonces, el caldo de cultivo es ese, a partir del año 93-94 hasta el día de hoy, que no ha parado. Son los cuerpos de estas mujeres que desaparecen. Algunas no han aparecido, a día de hoy no han aparecido, y otras, la gran mayoría, aparecen en zonas
desérticas, ¿no? Como es el Cerro Negro, el Campo Algodonero, el Cristo Negro, el Lote Bravo, todos estos sitios que son muy alejados, que es puro desierto, ahí es donde aparecen. A veces aparecen los cuerpos porque están a la vista y otras veces por pura curiosidad. También a partir de este Susana, momento... Sí, dicen que hay algunas madres que ya saben cuando desaparece una hija de cualquiera, que salen en grupo a buscarlas, ya saben sobre qué zonas tienen que ir, que son zonas, como tú dices, desérticas, porque aparecen restos, así como el que se encuentra una piedra por el camino, pues ellas ya saben más o menos por dónde desgraciadamente buscar. Y muchas veces se encuentran restos que no son de sus hijas o son de otras, pero que aparecen así, porque sí. Ellas saben que lo normal, desde los años 90, lo normal es que aparezcan restos, vayan apareciendo restos en estas zonas desérticas, ¿vale? Pero sobre todo los que van a buscar, hay grupos que se llaman los zorros del desierto, grupos organizados, de voluntarios, que se dedican a ir por el desierto investigando a ver si la tierra ha podido ser removida, si ven algún tipo de hueso, y ponen señales para que se sepa dónde poder buscar, porque la policía buscar, lo que se dice buscar, busca poco, por no decir que nada. Todo esto se tiene que estar moviendo continuamente la ciudadanía y sobre todo las familias de las víctimas. Bueno, ya sabemos cómo es en México en determinadas circunstancias, ¿no? Al igual que es muy duro ser policía para el que quiere ser policía de vocación, porque es muy duro, están marcados y son asesinados también, sí que es cierto que el nivel de corrupción es altísimo, o sea, es más alto que el absentismo laboral en España, o sea, es una barbaridad. Y claro, entre una cosa y la otra, pues están estas mujeres que desaparecen, están estas madres que pierden a sus hijas. Y luego encima hay un tema muy curioso, que es el de los hombres, ¿no? Porque escuchaba a una mujer mexicana hoy, cuando me hablaste del tema, digo, bueno, me voy a recordar un poco, a refrescarme, y una de las madres que fue tiroteada buscando a su hija y montando su propia investigación, pues contaba que su marido murió de pena, ¿no? Y murió porque allí, por ejemplo, los hombres son de tragárselo todo, de no llorar en público, de ser el hombre, ¿no? Y este hombre muere de tristeza, ¿no? Entonces, no solamente perdió a su hija, esta señora no solamente fue tiroteada, sino que también perdió a su marido, ¿no? Entonces, la situación es muy grave, porque son muchísimas, ¿no? Son miles. Sí, sí, son miles de mujeres las ya desaparecidas. Y respecto a esto que tú estás contando, efectivamente, destruyen completamente a la familia cuando ocurren estas cosas, porque los hombres creen que no han protegido como debían proteger a la hija, a la esposa o a la hermana, y la mujer es la que suele cargar normalmente con el peso de la investigación, de la búsqueda y del intentar encontrar justicia para su desaparecida, ¿no? Y sí ha habido casos, sí ha habido bastantes casos donde uno, sobre todo el hombre, muere, pero suelen morir tienen una enfermedad, pero yo creo que posiblemente mueran de pena y de dolor y se queden ellas solas y que toda la familia se destruya, ¿no? Porque ya no solamente que ha desaparecido un familiar, ya no solamente que te den unos restos que a lo mejor no son los restos de tu hija o de tu hermana o de tu mujer, porque ahí te dan lo que encuentran y veremos si es tu familiar o no es tu familiar, sino la pena de que no paga nadie, de que nadie paga por eso que está pasando, de que el culpable del asesinato de tu familiar nunca va a estar entre rejas, nunca. Y eso es sabido por todos. Y con respecto a la policía que tú me decías, yo cuando le hice la entrevista a la periodista Diana Washington, le dije: Diana, tú, si yo digo que el 90% de la policía mexicana, ya no de Ciudad Juárez, hablamos de policía mexicana, ¿es corrupta? ¿Estoy diciendo la verdad? Y me dijo, sí, lamentablemente estás diciendo la verdad. Obviamente hay policías, esto hay que dejarlo muy claro, sí hay policías que quieren ser honestos, que quieren investigar, que quieren acabar con los culpables, pero son despedidos o son silenciados de una o de otra manera.
Sí, eso es a lo que yo me refería, ¿no? Yo pude hacer un pequeño reportaje propio cuando ya hace un par de años sobre el tema de la policía en México, y he de decir que si hay un policía, digamos, que quiere ser policía, pues de vocación, o es asesinado, o es silenciado, o desaparece durante unos días, es secuestrado a algún familiar, porque ese es otro, el tema de los secuestros. Es increíble. Entonces, es muy difícil con ese nivel de engaño a la sociedad, por unos políticos también, que son corruptos. O sea, que es que esto es muy difícil de entender cuando no lo vives o lo hablas con alguien de allí. Pero cuando lo hablas con un mexicano y se sincera, porque nunca te lo van a dar de puertas abiertas, yo creo, en público. Pero cuando hablas de puertas cerradas, sí que es cierto que te cuentan cosas que uno a día de hoy no entiende en una democracia, digamos, o en una época ya más moderna, ¿no? Yo tengo aquí una anotación que creo que también es importante, porque no solo estamos hablando de violación, estamos hablando de asesinatos rituales, ¿no? También por parte de los cárteles de la droga para, no sé si para... Es que no recuerdo bien el fundamento. Yo sé que se hacían asesinatos rituales como Sí. para engañar a alguien o meter miedo o que sea todo mucho más exagerado y que No, puedan seguir. si quieres te comento, a colación de esta pregunta que tú me haces, las líneas de investigación que Eso se es. tienen hoy en día, no por la policía, sino sobre todo por la gente que realmente ha investigado lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, periodistas, investigadores del FBI que han ido allí, porque les han dicho Y que periodistas fueran o por. amenazados, en cuanto investigan un poquito, empiezan a ser Sí. perseguidos por allí, empiezan a pasarles cosas. Sí. Sí, sí. Entonces, la línea de investigación que tienen es que son varias. Esto no es un asesino que lo No, hace no. todo o una organización. Son varios asesinos que se dan, digamos, que se dan cita, entre comillas, en Ciudad Juárez. ¿Por qué? Están encubiertos porque pueden hacer sus fechorías y porque sabe que nunca van a pagar por lo que están haciendo. Entonces, las líneas de investigación es que, por un lado, hay por lo menos dos psicópatas en serie que están actuando. Dos o más. Quiere decir que sí, que es un poco el efecto llamada, que si uno dice, uy, ¿sabes que en Ciudad Juárez están matando mujeres y que además no se investiga y que además no te va a pasar nada? Pues me voy a Ciudad Juárez a asesinar. O sea, por un lado, dos o más asesinos en serie que están actuando. Por otro lado, siempre, siempre, siempre está ahí latente la violencia intrafamiliar. Eso es obvio, pero no es lo más, que es lo que quiere dar a entender la judicatura, ¿no? Que es que todas las muertas son por violencia de género. Mentira. Me equivoco mucho, Pero perdona si allí. Susana, me equivoco mucho si digo claramente que están ocultando asesinatos rituales y están ocultando tráfico de órganos desde un gobierno. Pero es que si Sí. yo te lo cuento porque para que sepas cómo es la historia. Es que no solamente es eso, es que son todos estos asesinos los que están actuando. Son violencia intrafamiliar, son dos o más psicópatas, son los cárteles de la droga que secuestran y asesinan. Por un lado, por una cuestión de asesinatos rituales de empoderamiento. Es una manera de adquirir, digamos que es como un poco sacrificios a un dios negro, ¿no? Una manera de empoderarse, una manera de adquirir fuerza, que ellos consideran que de esta manera se adquiere fuerza, cogiendo a una mujer joven, haciéndole de todo y asesinándola. De hecho, muchas de ellas han aparecido con una señal en forma de triángulo en la espalda. Y luego, por otro lado, están los copycats, que son gente que está al otro lado de la frontera, asesinan mujeres y, como si fuera un vertedero, las tiran a Ciudad Juárez. Es así de triste. Y por otro lado, también organizaciones criminales que se dedican al rapto y venta de órganos. Es que por eso no te puedo decir, es que es esto. No, son muchas cosas, son muchos asesinos y es muy
mucha criminalidad la que se da, la que se da, se encuentra en Ciudad Juárez. Es como una convención de asesinatos, de asesinos. Se produce de todo, pero porque están tapados, porque no, nunca van a investigar. Y porque la policía de Ciudad Juárez, presuntamente, también es cómplice. Muchas muchachas pasan la frontera hacia Estados Unidos. ¿Cómo puede pasar un coche la frontera sin ser investigado, sin decirle que se paren, sin abrir las puertas del coche? Algo tendrá, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor porque es un coche de la policía oficial. No lo sabemos. O sea, por eso te digo que se producen, se dan muchos puntos oscuros en Ciudad Juárez y muchas mujeres son asesinadas para todas estas cosas que te estoy comentando, ¿no? Y por este tipo de asesinos que te estoy comentando. O sea, que se da, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que todo aquel que económicamente se lo pueda permitir y quiera asesinar, pues sea un buen sitio para irse. Se le puede facilitar. Es un sitio perfecto. Claro, a eso me refiero, incluso a estos grupos que siempre se dice que no existen, pero que sí que existen, porque al final se acaba sabiendo con los años, es típico grupo elitista que se basan en el ocultismo o en sectas demoníacas, pero que al final lo que buscan son orgías y asesinatos en esas fiestas que se montan. O sea, es un poquito todo, ¿no? Casi lo que vivimos aquí con las niñas de Alcácer, pero a lo bestia y con desapariciones continuas, un día sí y otro también. Y lo más curioso es que es cierto que muchas de las mujeres desaparecen, son trabajadoras de las maquiladoras, muchas desaparecen en el trayecto que hay de la maquiladora a sus hogares y viceversa, porque vamos, los autobuses, las rutas y todo lo que conlleva la infraestructura para moverse es horrible, siniestra, y ahí te puede pasar de todo en cualquier momento, y no están haciendo nada para mejorarlo. Pero también muchos, muchos raptos suceden en pleno centro de Ciudad Juárez y a plena luz del día, de una manera muy extraña y muy sospechosa, porque nadie ve nada y se supone que quizás estas chicas acuden a un sitio confiadas. Sí, como una supuesta oferta de trabajo o cualquier cosa, ¿no? Y luego son raptadas del tirón, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, que sucede, por eso te digo, que es muy, muy complicado, porque sucede de muchas maneras. ¿Qué te decía la periodista, perdona, Susana, cuando la preguntabas, cuando la insistías? ¿Qué hace el gobierno? Algo, aunque sea de mentirijilla, pero algo intentarán hacer. El gobierno ha intentado, según la administración que ha estado en su día, algunos directamente no han hecho nada y se han hecho los muertos, otros sí hubo en alguna ocasión en la que decidieron pedir ayuda, porque el FBI le ha ofrecido ayuda muchísimas veces a México. Claro, ellos no se pueden meter así de cualquier manera. Vinieron perfiladores a México para decir un poco cómo podía ser ese asesino. Y es cuando descubrieron que eran dos o más asesinos en serie. Pero al final, toda esa ayuda que han recibido del FBI no la han utilizado absolutamente para nada. No han hecho con ella nada. No han continuado con ese trabajo de investigación, y el que ha querido hacerlo, como ya hemos comentado antes, pues ha sido silenciado. Últimamente, lo último que se hizo fue mandar a expertos muy sesudos a investigar lo que estaba pasando, y lo único que dijeron es: no, oficialmente decimos que todo lo que está ocurriendo en Ciudad Juárez es por violencia intrafamiliar. Y ahí se han quedado. Continúa una parte de tu artículo como diciendo los cabeza de turco, ¿no? Como decías, tras una férrea presión internacional para que los feminicidios fuesen investigados, en 1996 la policía juarense detuvo al egipcio Sharif Sharif. El egipcio tenía antecedentes por violación, por esto había decidido mudarse de los Estados Unidos a Ciudad Juárez. Pero bueno, haciendo un kitkat aquí, ¿cómo se puede pretender detener a una persona cuando esto lleva pasando años y ha habido de todo, desde
que cuando digo asesinatos rituales, es que se sabe que se cortaban pechos, faltaban miembros, se hacían determinadas cosas. Esto no es cuestión de que un asesino salga a la calle y mate a 15 personas en un mes. Esto no es así. Claro, pero es que ellos tienen respuesta para todo. Claro. Decidieron hacer algo porque ya empezaron la Amnistía Internacional, el mundo de la cultura de Estados Unidos, muchos actores empezaron a moverse y apoyar muchísimo la causa. Entonces, como el ojo internacional de repente estaba ahí puesto, dijeron, aquí tenemos que conseguir unos asesinos para que nos dejen en paz y que todo, esto del gato pardo, de que para que todo, algo tiene que cambiar para que nada cambie, ¿no? Pues una cosa así. Entonces, detuvieron a este hombre, claro, se pondrían a buscar como descosidos, encontraron a este hombre, que sí, que era, como yo digo en el artículo, era un chacal, pero no el chacal que estaban buscando, y dijeron, este que es un guarro, pues nos va perfectamente para decir que es el asesino. Cogieron a ese y a dos conductores de autobús, porque sí se piensa que hay conductores de autobús que tienen que ver con los raptos que se llevan a las chavalas y nunca más aparecen, pero cogieron a estos dos porque dijeron, pues estos dos mismos, ¿no? Pero que fue tal cual. ¿Qué pasó? Bueno, pues que fueron vapuleados, fueron torturados, supuestamente torturados. De hecho, firmaron la confesión para que les dejaran de torturar. Esto es lo que contaron los detenidos y fueron condenados. Fueron condenados. El tema es que el abogado que les tocó a los conductores de autobús consiguió sacar a uno, ¿no? y que se dijera que era completamente libre, pero al otro, que se llamaba el Foca, murió sospechosamente estando en custodia policial. Vaya. Después, cuando pasó el tiempo, se dijo, no, y ¿sabes qué? Que no tenía nada que ver este hombre. No hay ninguna prueba que sostenga que este hombre tuvo nada que ver. El egipcio acabó en prisión, el Sharif, pero y ocurrió algo muy, 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 ¿cómo te diría yo? Muy grotesco, ¿no? Porque seguían asesinando mujeres, seguían apareciendo cuerpos, seguían desapareciendo. Entonces la gente decía, pues, si este señor está entre rejas, ¿cómo es posible? ¿Tú sabes qué dijo la policía? Dijo, es que este señor es el cabecilla de una banda de mafiosos llamada Los Rebeldes y él desde la cárcel les dice que tienen que seguir matando. Cuando el abogado de Sharif estaba a punto de conseguir la libertad del egipcio, murió sospechosamente de un ataque cardíaco en la cárcel. Y el abogado que consiguió sacar a los dos conductores de autobús fue tiroteado poco después en un encuentro con la policía, porque la policía dijo que le había confundido o que habían creído que sacaba un arma, pero en realidad fue emboscado. El caso más reciente se registró la tarde del viernes 24 de enero. El cuerpo de una mujer fue encontrado en calles de la colonia Franja del Río, cercana a la colonia Felipe Ángeles. Los muertos de Juárez. Bueno, es que se acumula una cantidad, Susana, que yo no sé lo que te diría la periodista, pero tiene que haber... Esto me recuerda a aquel movimiento de madres de cuando Pinochet, pero más, a lo bestia todavía. Las madres, las familias en general, todos los primeros jueves de mes hacen manifestaciones para que no se olviden sus casos y el de todos los casos que van sucediendo, desgraciadamente. Intentan hablar todo lo que pueden del tema, toda la difusión que se haga es poca, ponen cruces rosas con fondos a negros en las zonas donde son encontrados los cuerpos, las pintan, las tallan, para que no se olvide. Son muchas asociaciones de familias que se han unido y que se lo ponen muy difícil, que son amenazadas de muerte. Tú bien has contado antes que hubo una que fue tiroteada, pero como ella, muchas otras, ¿no? O sea, se lo ponen muy difícil, pero son mujeres, sobre todo mujeres, que no se paran y que continúan hablando y hablando del tema, manifestándose para que esto tenga alguna salida, se vea alguna, por poco que sea, un poquito de luz. ¿Y qué futuro? ¿Qué futuro te diría que te espera
la periodista a esta ciudad, porque bueno, México es muy grande y pasarán más cosas, pero ¿qué futuro le esperan a estas personas? Porque esto va a seguir y sucediendo y como se ve, sin ningún control. Bueno, yo le pregunté exactamente lo que tú me estás diciendo a Diana sobre, bueno, qué piensa ella que puede suceder en el futuro. Ella considera que es bastante imposible que alguna vez paguen. Mientras estén vivos, los culpables no van a pagar. Quizá cuando estén muertos se sepa que eran ellos y qué era lo que hacían. Me dijo que posiblemente tenga que pasar una o dos generaciones para que la corrupción en México se acabe y se pueda difundir, dar a la luz todas las cosas que están sucediendo ahora y que están siendo tapadas. Y me dijo algo muy especial, ¿no? Dijo, yo no creo que aquí que nosotros podamos hacer nada, pero sí creo en la justicia divina y yo sí pienso que allí van a pagar, porque ella es una mujer creyente y considera que la justicia divina sí se va a encargar de ellos, pero lo que es la justicia humana es bastante complicado que haga cargo de que paguen los asesinos de estas mujeres. ¿Viajarías a un lugar tú como Ciudad Juárez a día de hoy? Pues si voy con 20 guardaespaldas, sí. Si voy con alguien que sepa, mira, te lo voy a decir, si voy con gente que sepa moverse por allí, que sean de allí, sí. Pero si no, yo sola a ver qué pasa, no, porque nadie, vale, yo ya no entro en el perfil ni nada, pero ya estamos viendo que a veces es una cuestión del placer de matar porque puedo, nada más. ¿Por qué mato? Porque puedo, que es un poco más o menos lo que hace esta gente. La lotería, ¿no? de a ver qué asesino me toca, ¿no? Claro, como tienes ahí, miras para un lado, tienes un psicópata, tienes por otro un narcotraficante, claro. Un copycat para allá. Es terrible porque la situación de estas mujeres, que nadie hace un protocolo de seguridad, nadie las protege. ¿Y los están colegios? Expuestas. No sé si te comento algo del tema de los colegios, las estudiantes y este tipo de cosas. Estudiantes también han sido raptadas, pero no en los colegios. Es que son tanto trabajadoras como estudiantes que han sido raptadas bien en plena luz en el centro de Ciudad Juárez como en los caminos, en el camino de vuelta a casa. Es que la infraestructura allí en Ciudad Juárez es horrible. O sea, es un peligro. Si no eres alguien que tengas posibles, que tengas un nivel adquisitivo alto, allí las ves negras simplemente para irte a tu trabajo o para irte a estudiar. Sobre todo si eres mujer, ¿no? Y lo que te he dicho antes, que muchos autobuseros, muchos conductores de autobús, no aquellos que fueron culpados, pero sí, muchos son contratados por pequeños narcotraficantes, sobre todo para que rapten a mujeres y se las lleven donde les digan que se las tienen que llevar. Sí, sí, sí. Está todo podrido. Sí, no quería ya haber comentado nada, pero recuerdo también, algo parecido a sacamantecas. Español, ¿no? La venta de grasa para determinadas cosas y este tipo de quehaceres de algunas mafias que en este tipo de lugares, bueno, pues campan a sus anchas, ¿no? Y es una pena que gobiernos podridos tengan a la sociedad como la tienen, porque es que estando tan cerca de Estados Unidos, aún a base de mafia inclusive, fíjate lo que te digo, debería de ser una ciudad muy potente, bien por el dinero de la droga, bien por el dinero de lo que sea, pero es que no es así, es más la ciudad del terror. Es que te voy a dar un dato para que veas cómo son las cosas en Ciudad Juárez, aparte de esto que estamos diciendo. Uno piensa, es un sitio que está cuajado de maquiladoras, están invirtiendo como descosidos los empresarios de todas partes del mundo, sobre todo del norte de América. Bueno, tú eres un trabajador en Ciudad Juárez y te haces un turno de ocho horas, pues a lo mejor cobras 5 euros. Claro, explotación. Por todo. Entonces, claro, están explotados. Efectivamente, como tú dices, su situación laboral es de esclavitud absoluta y aunque trabajen 3 turnos seguidos, no consiguen apenas sobrevivir. Tú imagínate el empresario que está allí invirtiendo lo que se está haciendo de oro.
Y efectivamente tendría que ser una ciudad que prosperase, pero no. Han conseguido que sea todo lo contrario. Sí, un punto negro, un túnel en el espacio-tiempo donde sucede absolutamente casi de todo. Yo recuerdo, ya te digo, unas imágenes, pues no sé si fue en algún documental español, y explicaba, ¿no? Una mujer que vive allí con su marido, empresarios, que enseñaba la casa, toda forrada de cámaras y de seguridad, evidentemente un recinto cerrado, tú no puedes entrar ahí para nada. Y claro, cuando iba por la avenida central, todo cerrado, no había locales abiertos. O sea, es increíble, ¿no? Todo el poder del miedo y del robo, de la destrucción. Yo creo que no varias generaciones, tienen que pasar, no sé yo si 100 años o que algo gordo pase para que una ciudad cambiara tanto, ¿no? No sé si que desaparecieran los cárteles, pero al final mira lo que pasó con Colombia, ¿no? Que parecía y se quedó estancado por completo, ¿no? Bueno, el daño de la droga, de las mafias. En África también, ¿no? Que no hay manera de que salga adelante porque está todo corrompido. Los grandes intereses. Los señores de la guerra y. Ahí nunca. Claro, nunca. Entonces es que ya no es que cambies de Juárez, tendría que cambiar todo México. No, por eso te digo que luego están los grandes lobbies internacionales que se encargan de que ciertos ambientes no cambien nunca porque les benefician tal y como están. Pues, Susana, Alba Montalbano, muchísimas gracias por traer este tema que es complicado, es difícil y bueno, hay que contarlo porque sigue sucediendo a día de hoy. Ya sabéis, amigos, que podéis seguir a Susana en Micinexin, también la podéis ver en Facebook. Bueno, Susana, cuéntanos alguna cosa nueva por ahí en mente. Pues me gustaría comentarte una cosa a colación de esto mismo que estamos hablando. Vale. Te propongo algo. Estoy intentando hablar con una de las madres de las niñas asesinadas en Ciudad Juárez. Si lo consigo, si quieres, volvemos a hablar y así sabemos de primerísima mano lo que está sucediendo allí con las familias. Pues si es posible, lo hacemos en directo con todas las consecuencias. Damos la prioridad a esta mujer y que nos cuente la realidad de lo que están viviendo, por supuesto. Y las dificultades con las que se encuentran. Y nada, pues que os espero a todos en mi cine, sí, y aquí también. Nos escuchamos y nos leemos, que eso está muy bien en estos tiempos que están corriendo. Perfecto, y algún día de estos haremos aquel especial que tenemos pendiente, ¿verdad? Sí, yo sé que me odias y con razón, pero yo prometo y me comprometo, que ahora lo digo para que me escuche todo el mundo, que vamos a hacer el especial Andreas Faber-Kaiser. Andreas Faber-Kaiser, dicho amigos, está. Uno de los grandes, grandes, grandes de todo esto que hoy día llamamos misterio. Pues Susana, muchísimas gracias, que sea muy feliz. No te he preguntado por el tema del bicho, ¿todo en la familia bien, más o menos, todo tranquilo? Todo bien, yo creo que lo pasé al principio, antes de saber que existía, así que ese disgusto que me quité de encima. Y todo bien, vosotros también, ¿no? Así que, sí, que continuemos. Aguantamos todos el tirón. Yo creo que aguantamos y ya animo mucho a la gente. Siempre lo digo en el programa cuando empezamos. Siempre les pregunto primero, amigos, ¿cómo estáis? Son semanas complicadas porque al final ya uno no puede pensar que es doloroso porque sigue pasando a día de hoy. Yo las informaciones que me llegan al circuito más cerrado son muy malas otra vez, pero el gobierno lo ignora todo o no lo cuenta. Y ahora, mientras unos piensan en Semana Santa, que no va a existir la Semana Santa, que se olviden ya, por favor, de la Semana Santa, ya habrá tiempo, porque si nos vamos de fiesta en Semana Santa, condenaremos a muerte a mucha gente. Estamos hablando de que si somos capaces de comprimir y de meternos en casa o de hacerlo lo mejor posible, pues podríamos hablar, por poner un ejemplo, de bajar la cifra a 80 fallecidos, 100 fallecidos, a superar los 500, 600 otra vez. O sea, estamos condenando a muerte a mucha gente por nuestra mala actitud en general, ¿no? Así es que políticos, amigos, vecinos, primos, cuñados, todos a la vez, por favor, vamos a tomarnos en serio esto, porque luego queréis salir en verano y volveremos a lo mismo que el año pasado. Por intentar salir un verano, pues vendrá otra quinta ola, luego la sexta y nos vamos a convertir en un oceanográfico. Muchísimas gracias, Susana Alba Montalbano. Bienvenida de nuevo aquí a Misterio 51. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.
Hee hee hee!